apasionados. Ya estamos a viernes. Viernes 20 de septiembre. Pues vamos a seguir con el entrenamiento con las palomitas. Hoy no fueron a la suelta. Las vamos a volar aquí y vamos a ver qué tal se comporta. Aparte sigue amaneciendo medio feyón el día de hoy. Pero vamos a volarlas un rato. Las palomitas agarrando cuerda apenas, y las andan queriendo retirar. Pues ahí está, a ver qué tal se comporta. Se andan las palomitas, andan llegando, miren. Se habían retirado un rato y luego llegan y luego se vuelven ahí. Y así bien andado. De repente se van otra vez. Pero pues ya casi llevan 50 minutos. Ya casi las bajamos. Vamos a dar una hora. Pero así se la pasaron. De repente se iban, de repente llegaban. Como ahorita ya se habían ido un ratito otra vez. Y apenas aparecieron. Y ya quieren bajar. Ya casi las bajamos. Sí. Miren, allá andan las palomitas, como les dije. Habían ido otra vez. Ya casi llevan su tiempo. Ya llevan una hora. Y este ya casi las bajamos. Se la han estado pasando bien, volando. Tranquilonas. A ese ritmo. Está, ya casi se avientan su tiempo. Ahorita las vamos a bajar. Ya llegaron. Dejan bajar, pero bueno, vamos a darle su botada.
Pues están las palomitas echando botana, ya casi termina. Rápido se ha aventado su bocado. Vamos a quitarle los comederos para ponerle su agua. Misión cumplida por el día de hoy, el día de la mañana. Vamos a esperar para darles en la tarde su rutina también. Ahí está, vamos a quitarle los comederos. ¿Qué tal, apasionados? Vamos a darle su entrenamiento a las palomitas de la tarde. Vamos a ver qué tal se comporta. Las palomitas agarrando cuerda apenas. Vamos a ver qué tal se comportan. Ahí está. Pues ahí andan las palomitas ya. Ya se aventaron su tiempo. Entonces ya casi las bajamos. Las vamos a bajar. Pues ahí estamos ya. Se aventaron su tiempo las palomitas. Vamos a bajarla. Están las palomitas ya cumpliendo su tarea del día de hoy. Ya andan echando botana y todo. Se acaban de comer para ponerle su agua. Y es el último día de tratamiento de la recomendación que nos dio el médico. Pues ahí está. Hay que dejarlos que botan y... Pues ahí estamos, apasionados ya. Acabaron de comer.
se están tomando su agüita. Estamos levantando los comederos. Ahí está, el día de mañana nomás las vamos a volar en la mañana. Ya la descansaremos para que se vayan al entrenamiento del domingo, que van a ser 140 kilómetros. Pues ahí está. Pues ya estamos prácticamente a una semana de empezar la temporada ya. Empezar el entrenamiento oficial. Y a 15 días para empezar ya el concurso. Pero ahí andan las palomitas. Así. Pues a darle, porque ya mero empieza esto. ¿Qué tal, apasionados? Pues vamos a darle las palomitas. Estamos a 21 de septiembre, sábado. Ya mañana vamos a dar el entrenamiento de 140 y para la próxima semana ya iniciamos la temporada, señores. Dale. Pues rápido se fueron las palomas. Allá van de aquel lado. Ya las vi. Ahí se ven. Por allá, por atrás del templo. Ya no se vieron. Ya se volvieron a pelar. Vamos a ver cómo se comportan. Pues ahí van llegando. Ahí van llegando las palomitas. No se habían visto hasta ahorita. Ya llevan media hora. Ahí van llegando. Llegó una parte primero y luego ya llegaron todas. Este grupito es el que estaba aquí ya. Ya tenía ratito. Ya la pega. Pues ahí está. Que cumplan su tiempo. Pues ahí estamos, apasionados. Ya se aventaron su tiempo las palomitas. Vamos a bajarlas.
Se están echando botana las palomas. Les ponemos su agua. Ya andan acabando rápido. Ahí estamos. Pues ahí estamos, apasionados. Están echando un bañito a las palomas, que se relajen. Ya para mañana su suelta de 140 kilómetros. Y pues ya estamos a una semana para iniciar la temporada. Ya está más para allá que para acá. Ya llegó la hora cero. La hora de la verdad. A ver qué tal se comportan las palomitas. Esperemos que al 100. A ver que acaben de bañarse. ¿Qué tal, apasionados? Pues vamos a esperar las palomitas de la suelta de hoy. 160 kilómetros, ya no han de tardar, más o menos van a ser como una hora 50 por ahí. Pues a darle. Empezaron a llegar las palomas. Estamos transmitiendo en el Facebook. Están las palomas, ya van llegando. ¡Ole! Ya tenemos ahí, ahí el dropper, el buchón. Pues ahí estamos, señores. Ya empezaron a llegar las palomitas. Ahorita vemos a ver cuánto tiempo nos hicieron. A ver, está. Se vino una manadita y ya paró de llegar. A ver ahorita. Ya se quedó una. Ya se paró. El 32. 45. Hicieron una hora 52 minutos. Las primeras, ahí viene otro puñito. Están entrando por acá, por este lado. Están entrando por aquí derecho. ¡Órale! Se están las palomitas. Bueno, vámonos para adentro, ¡órale! Cabronas. ¡Olé! ¡Olé! Thank you.
cabrón. Güey. Pinche marico de tu puta perra. Ándale, baboso. Órale. Vale. El cabrón no se quería meter. Vale. Pues ahí están las palomitas. Ya nos faltan supuestamente 12. El reloj. Ahí les pusimos su agüita también. Pues ahorita vamos a seguir esperando para darle su comida bien. A ver si ahorita pues llegan las que faltan. Vamos a darles unos 10 minutos más para empezar a darles de comer bien, mientras que ahí tomen su agüita y todo. Pues ahí estamos, apasionados. Ya vamos a darles ahora sí su botana. Ya esperamos un ratito, ya no han llegado ni una. Ya tienen 10 minutos que ya no ha llegado nada. Pues no sé si las que faltan les falta pitar, que no hubieran pitado más bien. Pues a ver, pero ya vamos a darle su botana. Estamos apasionados. Ya terminaron de echar botana. Les vamos a levantar sus comederos. Bien. Se comportaron muy bien. Me gustó cómo llegaron. Llegó un buen puño. Señal de que andan parejitas las palomas. Y pues ya ahora sí, para la otra semana iniciamos la hora de la verdad. A ver qué tal se comportan las palomitas. Pero hasta ahorita han ido trabajando bien. Supuestamente el reloj nos faltan 7 palomas. Ahorita le voy a checar a ver si ubico alguna que otra que no se hubiera pitado. Y si no, pues vamos a esperar en la tarde a ver en el transcurso del día cuántas
¿Cuántas nos faltaron? Pues ahí estamos. Ya se aventaron su tarea del día de hoy. Miren, ahorita ya vi uno que no se pitó. A ver. No. Pues ahí estamos. Ahorita le echo una miruqueada. ¿Qué tal, apasionados? Vamos a darle su botana a las palomitas. Ya para que cumplan el día de hoy su tarea, que fue el entrenamiento de 160 kilómetros. Y ya no volaron. Ahorita en la tarde ya es tiempo de descansar. Y ya mañana empieza nuevamente la rutina. Y ya para irnos al primer entrenamiento oficial. A darle. Vamos a darles de comer. Pues ahí estamos, apasionados, ya. Ya les serví su botanita a las palomas. Ahora sí, que arranquen. No manchen, esas palomas tienen un apetito. Creo que les estoy dando 18 gramos. Les echo una pinche vaca y se la comen estos calitos. Buena señal. Que andan al 100. Con apetito las palomitas. Ahí está, vamos a dejarlas que botanien.